esos lugares que no solamente son para los juegos. Vaya, mira qué bonito esto. Mira qué bonito. Qué bien. El Seven Seas. Los siete mares. Qué bien. Bueno, bien interesante lo que nosotros estamos presenciando aquí. Vamos a ver más de las cosas, de los atractivos que tenemos en el parque en el día de hoy. Ella va a escalar esa roca. Observen esto. Ahí va. Ella va a escalar esa roca. Eso es parte del atractivo que hay aquí hoy. Miren eso. La suerte que está bien amarrada. Ahí está. Ella está haciendo una especie de muestra porque ella es la operadora de este sistema, motivando a la gente a que puedan hacerlo, que la gente pueda venir, que la gente se motive y participe. Es un reto bien grande. Ahí están los diferentes juegos también donde la gente gana muñecos y esas cosas. Podemos ir para otra vaina. Ahí está el barco. Qué bien. Vamos a ver si podemos. Vamos a seguir caminando por aquí para que ustedes puedan ver. Parte de lo que se está moviendo aquí. ¿Cómo se está moviendo esto? If you want players, we'll go for choice. Have a seat. We had a water race. You guys want to join in? Come on over. It's water gun fun. Shoot water, win prizes. All right, race is ready. Hold down tight on those buttons and hit the black button target. Hit the sound of the gun. Get ready. Look at that. And they are off. Up, 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 and away they go. Look at them go. They're racing to the top. It's a really close race too. They're gonna be, looks like lucky 14. Winner, winner, chicken dinner. Congratulations. All right, Princess. Mucha gente. La gente estaba ansiosa por salir
del encerramiento. Esta es un área de comida. Aquí se están vendiendo comida a la barbecue. Aquí el área de los hot dogs, hamburger. Y la gente haciendo la fila para comprar la comida. En todo hay que hacer la fila. Dulces y helados. You see? El Crazy Bus, el autobús loco. Ahí está. Y aquí está la taza de Aladino. Qué lindo eso. Bueno, señores, yo creo que es suficiente, ¿verdad? Ya hemos hecho un recorrido con muchos detalles amplios en lo que es este día. Este domingo la gente disfrutando aquí en el Companion Park, Parque de la Common en la ciudad de Lawrence, en el estado de Massachusetts, abriendo ya lo que es la temporada del disfrute veraniego. Estamos preverano porque ahora estamos en primavera, pero ya la gente estaba loca por ver el sol resplandeciente para salir a disfrutar del aire, a salir a disfrutar de los parques. Hoy en día, pues, ríos, lagos, los mares, las playas, por muchos lugares la gente está, pues, divirtiéndose, aunque la playa todavía el agua se siente fría, pero la gente va a disfrutar, por lo menos a montarse en yate, los jet skis y todas esas cosas. La gente a disfrutar de lo que es la temperatura, sobre todo, que es lo más importante, es lo más chévere. Así es que en eso estamos. Aquí en esta parte de los Estados Unidos, algo sumamente chévere, bien bonito. Para todos ustedes, amigas y amigos, yo soy Ernesto Bautista. Un placer inmenso compartir estos momentitos con todos ustedes.